Muy buenos días para todas las personas que siguen nuestra transmisión en vivo en el canal de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en nuestro segundo día del tercer coloquio de investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Este es un espacio coordinado por el Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad. En este espacio vamos a tener dos momentos. Entonces, vamos a tener unas investigaciones muy orientadas en el primer bloque, de 10 a 11, orientadas en la parte tecnológica, y después vamos a tener de 11 a 12 unas investigaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con investigación y consulta pública en el Plan Nacional Patrimonio Bibliográfico y Documental, y después la base de datos terminológicos en las ciencias de la información. Entonces, vamos a iniciar nuestra primera jornada, nuestro primer bloque de 10 a 12 con el profesor Fabián Orlando Baena, quien moderará este espacio. Profesor, muy buenos días. Jimena, muy buenos días, profesores, buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos pues entonces a la tercera jornada del tercer coloquio de investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Como ya bien lo apuntaba Jimena, la jornada de esta mañana estará dividida en dos bloques. En el primero, de 10 a 11, tendremos como tema central la gestión de la información, el conocimiento y los datos, mientras que en el segundo bloque, de 11 a 12, tendremos temas de patrimonio y terminología que el profesor Andrés Sáenz nos presentará en este momento. Tal como se viene desarrollando en las sesiones anteriores, tendremos la intervención de los profesores investigadores por espacio máximo de unos 15 minutos. Posteriormente, daremos espacio a preguntas. Preguntas que serán recogidas a través del chat de YouTube, de la transmisión. Entonces la jornada estará a cargo, esta primera jornada, esta primera etapa, bloque estará a cargo de tres profesores investigadores de nuestra EIB que compartirán sus proyectos. El primer proyecto tiene por título el recurso de texto a voz, TTS o TTS, Text to Speech, más allá de las tecnologías de asistencia, presentado por el profesor Wilson Castaño Muñoz, y tiene por objeto mostrar cómo las posibilidades de sintetizadores de voz son utilizadas para que las máquinas hagan lectura en voz alta de textos, es decir, la producción de una voz artificial para facilitar al lector, o en este caso a la escucha, de la comprensión o interpretación del contenido. Y asimismo, cómo son estas usadas en experiencias como, por ejemplo, de audiolibro. En la segunda intervención, en la segunda investigación, escucharemos al profesor, el segundo proyecto son las métricas de vinculación universidad-entorno, Universidad de Antioquia, desarrollado por el COLAB, el colaboratorio de vinculación para las ciencias sociales y computacionales, siendo un equipo transdisciplinario integrado por investigadores de diferentes dependencias académicas y administrativas de la universidad. Este proyecto será presentado por el profesor Haider Ochoa Gutiérrez y es la segunda etapa de la investigación y tiene por objeto implementar un modelo que permita una visión de las características de la institución y así medir la vinculación que tiene la universidad con cada uno de sus ejes misionales, docencia, investigación y extensión, en entornos tales como el académico, el social, el económico y el gubernamental. Finalmente, escucharemos, veremos la presentación Alfabetización Informacional al Fin y Tendencias de eMobile, Madurez de Implementación en Bibliotecas Universitarias, presentado por el profesor Alejandro Uribe Tirado. Esta investigación nos presenta la relación entre la alfabetización informacional y las tecnologías móviles, es decir, el uso de diferentes dispositivos tecnológicos como los smartphones, por ejemplo, abordando desde análisis almétricos, desde análisis almétricos, convirtiéndose en un análisis complementario a los tradicionales por considerar aspectos como la visualización y la descarga del documento, así como los marcadores y las citas.
hecha esta presentación, entonces damos paso a nuestros investigadores para escuchar con detalle sus presentaciones. Y comenzamos con el profesor Wilson Castaño, con el recurso texto a voz, text to speech, más allá de tecnologías de asistencia. Profesor, adelante. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos siguen en este coloquio de investigación. Les quiero presentar pues la investigación que nosotros hemos estado adelantando ya pues como desde hace más o menos unos 3 años y que pues aunque ya tenemos resultados pues seguimos como que en la recopilación de más datos, generalmente pues como con el grupo de nuestros estudiantes. Entonces les voy a compartir aquí pantalla para que veamos la presentación. Me dicen si la están viendo. Ahí la pueden ver. Sí, profesor. Listo, entonces quiero iniciar un poco el tema de cómo es que surge esta idea del recurso de TTS, de Text to Speech, cómo sale esta investigación, la cual estuvimos trabajando con la Universidad Luis Amigó y con el profesor pues, Carlos Suárez, que él es un profesor de comunicaciones. Y pues básicamente se debe a que pues yo he sido una persona últimamente, desde que me he familiarizado con el tema de las tecnologías y con los dispositivos móviles, a mí me gusta mucho el tema de la escucha. O sea, yo he sido una persona muy auditiva y pues básicamente a mí me gusta mucho consumir información a través del oído, o sea, a través de la escucha. Claro, obviamente, pues antes de eso yo leía mucho en papel y leía mucho en físico, pero pues después de que aparecen un poco el tema de las tecnologías, entonces pues también me di a la tarea de explorar un poco el tema porque pues veía un poco las ventajas de uno poder compartir un poco como que, o sea, gran parte de las cosas que uno hacía, nosotros pues generalmente para uno leer de manera física, generalmente pues casi siempre lo tenemos que hacer como que en ciertos espacios y en ciertos momentos, ¿cierto? Pero también existían momentos en los que uno perfectamente podía seguir como que consumiendo contenidos sin necesidad uno de estar empleando la vista. Entonces, inicialmente yo empecé esto como desde hace muchos años, hace mucho más de 10 años. Entonces empecé como con el tema, con cómo era la evolución inicialmente de estos recursos y ya más o menos como para allá en el año 2016-2017 fue que encontré al profesor Carlos Suárez de la Universidad Luis Amigó, que pues también compartía como que mi mismo interés. Entonces a raíz de eso fue que nosotros empezamos a pensar, bueno, nos hacemos como que la pregunta de investigación. ¿Pueden estas herramientas verdaderamente de conversión de texto a voz convertirse en dispositivos que mejoren los hábitos lectores de las personas videntes? Porque generalmente cuando aparece este tipo de tecnologías, generalmente están muy enfocados hacia lo que son las personas invidentes o con ciertas discapacidades visuales. Entonces, los text to speech o los sintetizadores de texto a voz no es algo absolutamente nuevo. Es algo que ha estado en el mercado durante mucho tiempo, incluso antes de lo que es la incursión de Internet y de los dispositivos móviles, ya existían los conversores de texto a voz. De hecho, ya anteriormente se habían hecho pruebas más o menos como a finales del siglo XIX, entonces no es algo completamente nuevo, pero sin embargo, pues nosotros podemos... no sé si de pronto ustedes recuerdan anteriormente cuando existía la tal muñequita que uno llamaba a preguntar la hora por teléfono, ¿cierto? Que eso valía un poco de plata. Eso era uno de los ejemplos de text to speech o de síntesis de texto a voz, que básicamente lo que hace es que hay una máquina y hay unas voces que se encargan de leerte algo, ¿cierto? Y eso que te leen, pues lo leen con unas voces artificiales. Entonces, pues eso, como les digo, ha estado presente generalmente como para el uso de las personas invidentes, con programas como JAWS, por ejemplo, que se encargan de leer pantallas. Pero ahorita con el tema de las tecnologías y con la gran cantidad de herramientas que hay para la escucha, podcasts y una gran cantidad de canales, pues la idea era como que revisar un poco este tipo de tecnologías alternativas, ¿cierto? O sea, generalmente, y de hecho, pues una de las
de las grandes preguntas que nosotros les hacemos a nuestros estudiantes es qué consideran lectura. Y de hecho yo le preguntaba también a mis colegas muchas veces como por el tema auditivo y les preguntaba porque casi siempre como que la duda sobre si tú, por ejemplo, escuchas algo, eso se puede considerar lectura. Entonces yo les preguntaba, venga, si uno se escucha un libro, ¿se puede considerar de que uno lo leyó? Entonces siempre habían respuestas muy diversas y la verdad es que eso pues es un tema bastante complejo, que en realidad no hay pues como que grandes, por decirlo así, como que grandes conclusiones ni consensos en donde la gente pues básicamente están como que muy divididos, o sea, la gente a veces piensa que sí, otros dicen que no, y bueno, en fin. Entonces, digamos que la investigación partió un poco sobre las siguientes preguntas, sobre, por ejemplo, lo que nosotros queríamos, nuestros objetivos básicamente consistían, al menos por los objetivos específicos, en identificar cuáles eran las percepciones que tenían los usuarios cuando se enfrentaban a recursos como los conversores de texto a voz, ¿cierto? Otra de las ideas y de los objetivos de la investigación era mirar cuál era la pertinencia de utilizar este tipo de herramientas para actividades de lectura de textos, ¿cierto? Generalmente, hoy en día, los jóvenes y nosotros nos hemos vuelto personas muy mediáticas que generalmente consumimos muchos contenidos audiovisuales, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues, vemos YouTube gran parte del tiempo y estamos interactuando con mucha cantidad de contenidos audiovisuales. O sea, tienen su componente auditivo y tienen su componente visual, ¿cierto? Y otro de los objetivos era identificar cuáles serían más o menos como que esas condiciones en las que se pueden emplear este tipo de recursos para la lectura, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes vayan a ver ahí sobre CTV, básicamente es como la abreviación de los conversores de texto a voz. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a mirar un poco el tema. Básicamente la metodología que nosotros empleamos fue, como estuvimos trabajando con ambas universidades, tanto la Luis Amigó en el programa de comunicaciones, como en bibliotecología para el programa de bibliotecología. Entonces, desde el 2017, pues nosotros empezamos a trabajar en esta investigación. Y inicialmente hicimos unas entrevistas a personas expertas. Cuando hablamos de personas expertas, son personas expertas que pues ya están más que habituadas al uso de estas herramientas y que generalmente las utilizan de manera indistinta. O sea, no tienen ya ningún tipo de interferencia con esto y básicamente pues ya están supremamente acostumbradas y para ellos pues la lectura y la escucha es algo completamente natural. También estuvimos haciendo unas encuestas a unos estudiantes, de hecho todavía seguimos haciendo encuestas a los estudiantes, yo con los estudiantes que tengo en el curso de informática y TIC en el primer semestre, generalmente cada semestre abordamos pues más o menos como desde el 2017 estamos abordando esta temática y siempre se les hace unas preguntas, entonces la idea es de que esto sea pues a más largo plazo una especie como de estudio longitudinal, en donde podamos tener como que las impresiones y lograr ver si ha habido una especie de evolución con respecto a este tipo de herramientas y con las habilidades que traen nuestros estudiantes en esos primeros semestres. Un ejemplo de esto es, yo por ejemplo enseño también otro tipo de herramientas, como digamos lo que son las herramientas en la nube y lo que es también pues herramientas ofimáticas en línea. Y lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los semestres es de que los estudiantes cada vez más vienen con conocimiento de este tipo de herramientas desde sus colegios. Entonces, la idea es poder determinar hasta qué punto también, y por eso repito, a muy largo plazo, este tipo de tecnologías se pueden volver un poco más como de la tendencia o mainstream, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estuvimos investigando con nuestros estudiantes y con las entrevistas a personas pues expertas. Y también con una especie de trabajos sobre apreciaciones de los conversores de texto a voz. Entonces, en estos trabajos que hacemos generalmente con esos estudiantes del primer semestre, ellos lo que hacen es que nos dan sus impresiones sobre el uso de la herramienta, o sea, cómo les parece y si lo consideran pues necesario. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado con este tipo de tecnologías? Entonces, lo más común, digamos que lo más común es que aunque absolutamente todos nuestros estudiantes cuenten con dispositivos móviles,
el desconocimiento de estas tecnologías es completamente total. O sea, no hemos conocido, yo no he conocido personalmente a un solo estudiante que me diga que conoce la herramienta y que sabe cómo funciona la herramienta. Entonces, pues eso es bastante llamativo porque pues muchas veces, y ahí es donde está el dicho de que dicen, ¿no? Que es que los millennials o los jóvenes o los centennials ya vienen como con la tecnología. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Ellos generalmente están habituados a lo que más usan y a lo que más frecuentan, ¿cierto? Como el tema de las redes sociales o los videoblogs o la edición de videos, pues que es algo que generalmente hacen mucho y es lo que ven ellos que hacen también. Pero cuando hablamos ya de herramientas de productividad, y lo digo porque en el mismo curso que les digo de informática IT, pues enseño diversas herramientas, uno se da cuenta que hay un gran desconocimiento de muchas de estas herramientas. Entonces, acá no fue la excepción. Todo el mundo tiene celulares, todo el mundo puede realizar sus respectivas configuraciones para lograr convertir a estas herramientas, a los dispositivos celulares, en herramientas que se encarguen de leerles, pero no, ninguno lo conoce y ninguno lo ha usado, ni lo usa para eso, ¿cierto? Otra de las conclusiones que llegamos es que hay una gran, como una especie de gran desconocimiento o falta de claridad sobre lo que se entiende por el concepto de lectura, lo que les decía ahora, o sea, sigue siempre como que habiendo esa diferencia sobre qué es lectura. Y lo hablo porque es que generalmente cuando en este tipo de investigaciones lo que nosotros hemos hecho es mucho enfocarnos en que la lectura, en explorar la lectura, y la lectura es como una especie de algo que se hace a través del sentido visual, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos este tema, nosotros nos damos cuenta de que es que el ser humano, como especie, es un individuo completamente oral, ¿cierto? Entonces, inclusive, o sea, la lectura, al ser una tecnología básicamente que fue inventada no hace mucho, entonces, antes de la escritura, todo era completamente oral. O sea, nosotros somos completamente orales. Y es más, incluso la forma en la que nosotros leemos es una forma oral. O sea, la gente, ¿cómo decir que es una forma oral? Sí, es una forma oral, porque si ustedes se ponen a mirar, cuando ustedes leen algo, ustedes siempre tienen una vocecita interna, ¿cierto? Nosotros siempre, cada vez que leemos, estamos subvocalizando. Cada vez que nosotros subvocalizamos, escuchamos esa voz, y esa voz es la que se encarga de decodificar ese sentido de lo que nosotros vemos. Pero eso es muy curioso, porque eso solo pasa con la lectura. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan algo, cuando ustedes escuchan noticias o cualquier cosa, o cuando yo le estoy hablando, por ejemplo, en este momento, ustedes no tienen que estar repitiendo de manera mental lo que yo estoy diciendo. Ustedes, yo se los digo y automáticamente eso llega y entra y es decodificado a su cerebro. Pero cuando nosotros leemos algo, nosotros, es más, podemos hacer la prueba, y ustedes cuando tratan de leer algo, generalmente uno escucha su voz, traten de subvocalizar diciendo otra cosa y se darán cuenta que es muy complicado. Es muy complicado, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos escuchar esa vocecita interna de manera permanente. Entonces, pero no funciona con el sentido de la vista. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, están en la calle y ustedes ven un árbol, ven un carro, ustedes no son pensando, esto es un árbol, esto es un carro. No, ustedes simplemente lo ven, ustedes van a una casa, pueden describirlo perfectamente. Entonces, no hay un consenso sobre lo que se considera, sobre lo que es lectura, ¿cierto? Bueno, el 75% de nuestros estudiantes y de las personas pues encuestadas afirma de que el recurso podría mejorar el consumo de lectura. O sea, a ellos, la mayoría de todos ellos, les ha gustado mucho el recurso y manifiestan de que lo van a emplear de manera permanente. Un 79% considera de que la voz no les afectó la comprensión. Esto es un punto muy importante porque una de las cosas que nosotros notamos con los expertos, y también lo digo desde mi propia experiencia, es que generalmente si hay cierta aversión al principio por las voces, porque claro, hoy en día las voces han evolucionado mucho, ¿cierto? Han evolucionado mucho. Anteriormente eran voces muy de metal, muy robóticas, pero hoy en día hay unas voces en HD, voces más humanas, y esto es continuará evolucionando. O sea, no es algo que va a parar allí. Entonces, es algo que continuará evolucionando, y de hecho Google está haciendo experimentos con inteligencia artificial en donde supuestamente ellos ya tienen por allí en una página algunos prototipos en donde, obviamente en inglés, donde la diferencia no se nota. O sea, es casi que imperceptible ustedes saber si es una voz humana o si eso es una voz artificial.
Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta con los expertos y es que generalmente la gente al principio sienten como que cierta aversión, pero generalmente este tipo de aversiones casi siempre se va disminuyendo en la medida en la que se va practicando más. Entonces, cuando las personas ya empiezan a utilizar más este tipo de recursos ya y cuando utilizan una misma voz, generalmente uno se termina casando como con ciertas voces, entonces ya al final la voz se convierte en algo completamente transparente, o sea, no obstaculiza el tránsito de la información. Y por último, el 91% recomendarían la aplicación a otras personas. De hecho, tuvimos una estudiante en el curso que cuando ella básicamente llegó al curso, sí conocía la herramienta y cuando le pregunté que por qué conocía la herramienta, me dijo, ah, no, porque es que mis compañeros del otro semestre me contaron que pues era un recurso muy interesante, entonces yo lo probé y me gustó mucho, entonces por eso lo seguí utilizando. Entonces, básicamente esa es como que la investigación que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros queremos determinar es cómo este tipo de tecnologías, nosotros que estamos dentro de las ciencias de la información, que manejamos información permanentemente, cómo este tipo de tecnologías pueden ayudarnos a nosotros a consumir contenidos. Y cuando hablo de nosotros, aquí estoy hablando básicamente es como de las personas videntes que no tienen ningún tipo de problemas de visión, cómo nos puede nosotros ayudar a poder generar más, a poder acceder a más gran cantidad de contenidos, ¿cierto? Que hoy en día, pues obviamente, sabemos que hay gran cantidad de contenidos disponibles en Internet. Entonces, este tipo de herramientas, pues básicamente lo que nos ayuda a nosotros es que nosotros podemos escuchar absolutamente todo lo que nosotros encontremos en formato digital. Nosotros podemos escuchar desde noticias, desde libros, desde páginas web, desde documentos, absolutamente todo lo que esté en formato digital, todo puede ser leído por este tipo de herramientas. Ya para finalizar, les quiero acá, bueno, tengo un ejemplo, pero esperen, yo no sé si, aquí me confirman si de pronto pueden escuchar. Bueno, no sé si yo les dejo de presentar y les comparto acá el audio ya para cerrar. Uno de los ejemplos que yo uso, una de las voces que yo uso. Bueno, vamos a ver si se escucha el audio. Una de las voces que a mí me gusta generalmente escuchar. Los audiolibros y la CTV son parte de las múltiples formas que asume la comunicación escrita, que incorpora en todo momento el desarrollo de la tecnología. Ese es uno de los ejemplos que estaba allí, en donde pues es una de las voces que normalmente la voz que a mí más me gusta escuchar, que se llama Penélope, y pues básicamente yo llevo con Penélope muchos años, llevo más de 10 años. Entonces, bueno, eso era así como que a grandes rasgos lo que yo les quería contar. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, pues no sé si tienen algún tipo de dudas o inquietudes. Claro que sí, profe Wilson, muchísimas gracias. Iremos recogiendo las preguntas para al final de este primer bloque compartirlas a todos los profesores. Muchísimas gracias, profe Wilson. Una investigación muy interesante, sobre todo porque, como usted lo mencionaba, el desarrollo de esta tecnología text-to-speech cada vez está más en evolución, incluso con nuevas síntesis de voz, incluyendo acentos, traducciones automáticas, en fin. Pero igual sigue, digamos, un poco, como usted lo mencionaba, un poco lento ese tránsito de esa lectura. Yo, que soy un usuario de esta tecnología, considero que es algo muy importante, relevante, pues, para los temas de la lectura, sobre todo cuando uno ahora en estos tiempos que le toca hacer varias tareas al tiempo. Entonces, muchísimas gracias, profe, y estaremos revisando entonces las preguntas al final. Damos un cordial saludo y agradecemos la participación de las personas que nos siguen, pues tanto acá en Colombia como en otras partes del mundo, en otros países como Guatemala, Brasil, Argentina, México y pues por supuesto, como lo mencionaba, diferentes regiones de Colombia. Vamos a dar paso entonces al profesor Ochoa, profesor Jaide Ochoa, con la investigación métricas de vinculación universidad-entorno, Universidad de Antioquia. Profesor, buenos días, adelante.
Profesor, buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un segundito, como voy compartiendo la pantalla. Profesor, me confirma ahí el momento en el que ya haya compartido del todo. Sí, ahí, en este ¿cierto? Momento se ve su pantalla, sí, señor. Ahí. Sí, señor, ahora se ve muy bien. Bien. Bueno, bueno, me presento, yo soy Heider Ochoa, profesor de la escuela ya hace varios años, y hago parte de un equipo de trabajo que como le decía el profesor Fabián al inicio, hace parte de varias facultades y unidades académicas de la universidad, bueno, y también unidades administrativas. Lo que voy a presentarles es una segunda etapa de este proceso, que ya se ha convertido como en una especie de programa de investigación. Y quiero presentarles entonces como este segundo momento, ya el proyecto va en una tercera, ahorita pues conversaremos un poco más. En este, pues hay varios personajes, aquí el profe Alejandro que seguirá a continuación, también tiene pues como, o ha participado de esta investigación. El proyecto pues está relacionado con vinculación de la Universidad de Antioquia con el entorno. Quisimos analizar precisamente esas circunstancias, ¿cierto? Y en esa medida, pues voy a hablar. Necesito acá organizar esto para que se pueda ver bien como la información. Muy bien. El equipo de investigación de este proyecto, entonces, digamos que la coordinación está a cargo del profesor Gabriel Vélez, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, y hemos conformado un equipo bastante interesante, que está el profesor Diego Restrepo del Instituto de Física, el profesor Alejandro y yo, y Marcela Suárez también, que somos de la Escuela de Bibliotecología, Hubert Gómez, que es del Sistema de Bibliotecas, y César, que ha sido parte pues como de los procesos de la Vicerrectoría de Investigación, y hemos tenido pues como un equipo de trabajo con jóvenes investigadores, estudiantes de maestría, y el asesor pues que ha sido el profesor Jorge Robledo, en su momento de la Universidad Nacional, entre estudiantes de pregrado pues que también nos han acompañado, y que ha sido un proceso muy interesante con respecto a también facilitar los procesos de formación en investigación a partir de la participación en investigación. Aquí ustedes pueden, ya lo van a encontrar como al final, y también se los compartiremos pues como a partir pues de la memoria, y es este código QR que pueden escanear con sus celulares o acceder a ese enlace, a ese bit.ly, donde podrán encontrar el informe en el repositorio institucional de la universidad, donde pueden ya detallar como muchos más elementos de los que yo les voy a contar aquí. Esto les quedará pues igual para que puedan compartirlo, y también si me ayudan ahí compartiéndolo pues como en el chat en un ratico, ¿cierto? Un poco el ejercicio es como, bueno, de verles cuál es el contexto, qué es la vinculación, qué metodología utilizamos y qué resultados logramos, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces, qué conclusiones y qué recomendaciones tenemos al respecto de la medición de la vinculación. Una presentación muy corta también como para complementarlo en el COLAB. El COLAB, entonces, como le decía el profesor Fabián, es el colaboratorio para la vinculación para las ciencias sociales computacionales. Es un ejercicio que hemos venido construyendo de manera conjunta entre estas unidades académicas. Ya se van sumando muchas más, hay profesores de estas unidades, pero también que es un ejercicio que no solamente pasa por, digamos, la integración de las unidades académicas, sino unidades administrativas, como es el caso del tema de bibliotecas y de la Vicerrectoría de Investigación. Hay acciones en las que la Vicerrectoría de Extensión se empieza a integrar como a esta lógica, y eso nos ha permitido trabajar en pro del desarrollo de las ciencias sociales computacionales, que se concibe como un campo emergente interesantísimo, donde digamos que a partir de las situaciones y los fenómenos sociales que se han venido compartiendo en los últimos tiempos, se hace uso pues como de herramientas y técnicas computacionales para aportar en su trabajo y en su desarrollo. Nosotros tomamos digamos como un elemento muy específico dentro de ese gran mundo de las ciencias sociales computacionales para trabajar, ¿cierto? Y para trabajar de manera conjunta entre físicos, sociólogos, comunicadores, bibliotecólogos, economistas, lingüistas, como todo ese marco que nos permita posibilitar. El COLAB no solamente tiene esta línea de trabajo que les voy a presentar,
sino que también tiene otros procesos asociados, por ejemplo, al estudio de la literatura a partir de técnicas computacionales, todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, el estudio de la memoria, ¿cierto?, de la memoria y el uso de técnicas computacionales también para descifrar. El doctor Fabián pues también está en proyectos de ese estilo. Este es como el antecedente importante para tener en cuenta. Hubo una primera fase donde se trató de analizar la vinculación con el entorno en una unidad específica que tiene la universidad que se llama la SIUC, que es la sede de investigación universitaria, que es donde se encuentran los grupos, digamos, excelencia, no todos, pero sí una gran cantidad, los grupos de mayor nivel de investigación en la universidad. Y se hizo un estudio, pues, ahí que pretendió no comparar, pero sí por lo menos analizar las circunstancias que rodean también al Centro de Investigaciones Biológicas, al Instituto Panda en Uruguay y a la Fundación Cardiovascular. Este ejercicio fue tan interesante que dio algunos elementos importantes para la ciudad que luego se lleva a la universidad. Entonces, eso precisamente es lo que voy a contarles en este momento. Hay un concepto que está intrínseco en términos de la vinculación que nosotros tenemos y es los que trabajan cienciometría, todo este marco pues de las métricas. En la academia hay un elemento que empieza a ser relevante y es el tema de las métricas responsables, ¿cierto? Tratando de superar como esas visiones que tenemos muy arraigadas, muy cerradas en el uso de indicadores que a veces son contraproducentes, como el tema del factor de impacto que ha sido tan cuestionado en los últimos años. En este marco nosotros entendemos que necesitan de múltiples visiones, múltiples dimensiones y que se necesitan de múltiples baterías de indicadores para entonces analizar cómo está la universidad con respecto a la vinculación con el entorno. Y ahí es donde utilizamos, por ejemplo, cienciometría, almetría, medición de las capacidades institucionales, el uso de genealogías para mirar un poco la trayectoria y los procesos de formación, la patentometría y el análisis de redes sociales como un marco complejo que permita entender toda esa dimensión que involucra la universidad y su relacionamiento con el entorno. Pero entonces, ¿qué es la vinculación? Entonces, la vinculación se entiende en términos no solamente como si la universidad tuviera que llegar a la sociedad, sino que en realidad es un proceso de interrelación, ¿cierto? Y en esa medida en que es una interrelación, se concibe en términos bidireccionales, es decir, tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿cierto? Es decir, hay una comunicación, digámoslo así, fluida, o se debe dar una comunicación fluida para poder analizar esa perspectiva de vinculación. Entonces, se supone que así como la universidad puede llevar conocimiento a la sociedad, digamos que también tiene que escuchar a esa sociedad para poder saber hacia dónde proyecta su accionar en términos de la enseñanza, la docencia, la investigación y la misma extensión o, digamos, la proyección social que también ha sido definido, por ejemplo, como la tercera misión en ciertos marcos. Digamos que aquí hay un elemento y es precisamente que esa bidireccionalidad es la que permite diferenciar el tema de la extensión en el contexto latinoamericano y la tercera misión, que es esa articulación sobre todo a partir del modelo de universidad-empresa-estado, ¿cierto? Que es donde más se ve, que a veces termina siendo más un proceso de unidireccionalidad. Como yo llevo el conocimiento, aquí lo vemos más en esa perspectiva de bidireccionalidad y digamos que aparece como esa propuesta más compleja en términos de lo que se puede entender la vinculación con la universidad, con el entorno. Comprende entonces, para nosotros en la universidad hay tres ejes misionales que se llaman la docencia, donde están todos los procesos de educación, formación, la investigación, la extensión y digamos que todo el proceso articulado a un elemento administrativo, ¿cierto? De gestión de recursos. Desde esa perspectiva, digamos que hay un antecedente importante a nivel internacional y es que se elaboró un manual, que es el Manual de Valencia, que habla de los indicadores de la vinculación con el entorno. Es una herramienta que se construyó por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICID, donde se buscaba tener como una batería de indicadores que permitieran poder medir precisamente esa vinculación. Y ahí tenían elementos de propiedad intelectual, de intercambio de personal con entes no académicos, con organizaciones de cualquier tipo, las prácticas sociales, solidarias, académicas, como se llaman en varios escenarios, los emprendimientos, los cursos de extensión,
los contratos de I+D y todo el proceso de comercialización de tecnología, que también se hace fundamental. Ese ejercicio fue el que digamos, también ayudó a definir este elemento, pero digamos que un poco en lo que nosotros también hemos venido trabajando es en seguir desarrollando nuevos indicadores para, digámoslo así, poder alimentar mucho más esa perspectiva que propone el manual de Valencia. ¿Qué es lo que propone el COLAB en términos de esto? Es comprenderlo desde esos tres ejes misionales y a partir de ahí incluir diversos sectores académicos, ¿cierto? Eso es un elemento clave y es que involucramos incluso esos elementos desde la docencia. Entendemos que la vinculación también se puede dar a través de los procesos de formación, pero también inclusive a partir de la misma investigación, no solamente de la extensión o de la proyección solidaria. Y en esa medida, entonces, entendemos que también se puede dar vinculación entre las mismas misiones universitarias, ¿cierto? Entonces, en esa medida, digamos que un elemento clave es que podemos construir redes, que se pueden analizar la construcción de redes, que es un elemento diferencial, porque a veces se definen indicadores, diría uno, como muy planos, y aquí también un poco la complejidad a lo que nos lleva es analizar también cómo se construyen esas redes de conocimiento, esas redes de colaboración que se dan entre la universidad y los diferentes sectores en los que está inmerso, ¿cierto? Y eso implica una visión inter y transdisciplinaria. ¿Qué hicimos entonces? Digamos que un primer momento es poder capturar como datos de diversas fuentes. Tuvimos un ejercicio donde tenemos fuentes científicas, bases de datos tradicionales, aquellas cerradas, Scopus, Web of Science, estas bases de datos, pero también involucra recuperar información de otras fuentes, como Google Scholar, Lens, entre otras fuentes de información que era importante recuperar. Esto, combinado con otros elementos, si es, por ejemplo, bases de datos internas de la universidad donde teníamos información, por ejemplo, de la extensión universitaria, contratos de I+D, cursos que se han dictado, información sobre las patentes universitarias, procesos de docencia, quiénes se forman, quiénes son los investigadores, como todo este marco, para tener como esta información y poder, digamos, como facilitar la captura. Un elemento importante, por ejemplo, es que analizábamos la visibilidad de los investigadores también en los medios de comunicación, ya mostramos un poquito de eso, y ver qué tan visible también es la universidad ahí. Un escenario en el que seguimos trabajando incluso en una nueva etapa es la de automatizar tanto la captura, la organización, pero también hacia el análisis y la visibilidad de la información. Y aquí principalmente hicimos un ejercicio donde se tomaron 6 unidades académicas, en este caso medicina, ciencias exactas y naturales, artes, ingeniería, y agrarios, para analizar como todo este marco. Estas son las principales o las facultades más grandes que tiene la universidad y precisamente tomamos esto como un ejercicio que nos permitiera diseñar metodologías, procesos en sí para todo este, para poder, digámoslo así, automatizar toda esta información. ¿Qué encontramos al respecto? Entonces, por ejemplo, en términos de capacidades, el poder identificar cómo se caracteriza nuestra población de profesores. Vemos que en su mayoría están formados en un nivel de maestría. Y a la vez, pues bueno, ¿qué población estudiantil tenemos? ¿Cierto? Entonces, obviamente, el pregrado es el que mayor número tiene, más de 36.000 estudiantes. Y pero que también hemos venido también creciendo en términos de posgrados, ¿cierto? Y de la población. Estos datos son a 2016, algunos son 2016, 17, 18, donde pues, de acuerdo pues como a las fuentes de información y la información que tenían, capturábamos y hacíamos el análisis. Teníamos como cosas como estas, como bueno, ¿cuánto se ha invertido en equipos robustos para los laboratorios? ¿Qué activos de conocimiento de la universidad se tiene? ¿Qué es lo que más se tiene? Que es un elemento clave para la unidad de innovación, donde identificamos que principalmente tenemos pues como un procedimiento, tenemos más procedimientos que otros elementos. ¿Qué contratos se han tenido? Incluso logramos capturar, bueno, quiénes son, con qué países se han tenido contratos, qué instituciones, ¿cierto? ¿De qué tipo? Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de los con los que hemos tenido contratos, relaciones,
de este estilo, vinculación, perdón, esta es vinculación a partir de los artículos de voz, qué tipo de organizaciones son, tenemos esos datos, esto por ejemplo es Cielo, logramos capturar información de varias fuentes y logramos analizarlo por facultades, como con quién nos relacionamos. Eso fue un elemento muy clave para tomar decisiones. Incluso esta es información que ahorita ya está pública. ¿Cuánto invierte la universidad en acceso abierto en la universidad en general? Es alrededor de 3.400 millones hasta el año de la producción de acceso abierto, pues hasta el año 2017. También, pues, como algunos, donde estamos haciendo presencia en redes sociales, los investigadores nos permite diseñar estrategias para eso. ¿Qué tanto explotamos las patentes? ¿Qué patentes tenemos? ¿Dónde las tenemos? Nos dimos cuenta que las patentes de la universidad han sido muy poco explotadas. Y también analizar, por ejemplo, cosas como, bueno, ¿cuál es la vinculación desde la docencia? ¿Qué semilleros tenemos? ¿Cómo se están generando? Y todo esto, ¿qué tanta endogamia tenemos en los procesos de formación donde se forman nuestros profesores? Esto es interesante analizarlo también en perspectiva de política científica y académica en general. Que como para ir concluyendo entonces, ¿qué recomendaciones encontramos como con este ejercicio? Son muchas cosas y pueden ver el informe y es la necesidad de consolidar los sistemas de información. Fue difícil capturar información, no es fácil y es un proceso en el que estamos ahorita trabajando fuertemente, sobre todo para la creación de CRIS, de sistemas de información para la investigación y todo este marco pues, que involucra hoy en día la tendencia de los CRIS. El poder capturar esta información también para generar estrategias de visibilidad y de definición de política científica. Y sobre todo, un marco muy interesante, el transitar hacia una visión de ciencia abierta, donde la información esté disponible, donde se pueda recuperar y donde los investigadores puedan girar en términos de una cultura de la investigación. Entonces, paso muy rápido, estos son unos elementos puntuales, pero aquí les dejo un elemento clave y es la gestión de la vinculación facilita que la universidad participe en la innovación de los territorios. Entonces, eso es como una gran frase que dejamos ahí y ahí les dejo entonces el enlace para que puedan ingresar y ya conocer el informe en detalle y puedan compartirlo incluso con sus allegados. Muchas gracias. Profesor Haider, muchísimas gracias por su intervención. Muy interesante el tema que nos presenta, sobre todo porque es muy necesario, es muy importante considerar esa validación de esas variables para identificar, digamos, el impacto que estas tienen dentro de la universidad y su entorno. Damos paso entonces a la tercera y última intervención de este bloque, alfabetización informacional al fin y tendencias y mobile, madurez de implementación en bibliotecas universitarias, a cargo del profesor Alejandro Uribe. Profesor, buenos días, adelante. Bueno, buenos días a todos, espero cumplir los tiempos porque no nos queda mucho. Realmente lo que yo les voy a compartir es como tres proyectos en los que he estado en el último tiempo en cuanto a la alfabetización informacional. Como son tres, traté de hacer como una integración en esta presentación, porque la intención de estos espacios del coloquio es que el público que nos está acompañando, que ahorita teníamos ya casi 80 personas de diferentes países y de Colombia, es que conozcan lo que estamos haciendo los investigadores de la escuela y después puedan remitirse a cada uno de nosotros o buscar por las publicaciones que ya tenemos. Entonces, lo que les voy a compartir es como algunas tendencias que hemos ido encontrando en el tema de Alfin. Yo participo en el grupo de investigación de la escuela, Información, Conocimiento y Sociedad, y en el Colab de la Universidad de Antioquia, pero también participo como investigador invitado en el grupo Infoesfera de la Universidad de Granada. Estos proyectos estamos trabajando desde la Universidad de Granada y hay otro que hemos ido trabajando con unos colegas de América Latina y con Haider, que ahorita habló. Te les voy a presentar es como una síntesis de estos proyectos. Hemos ido descubriendo que hay como unas tendencias en Alfin. Yo he venido trabajando el tema de alfabetización informacional desde hace algunos años, hice mi tesis doctoral sobre eso. Y de 2014 para acá he ido haciendo un rastreo de, bueno, qué ha ido cambiando en Alfin y qué tendencias se han ido descubriendo y eso es como lo que quiero compartir hoy y son esos trabajos. Por eso realmente ahí dice tendencia en Alfin, pues servicios de investigación y móvil, fake news, que es una integración como de tres proyectos en los que hemos estado. Entonces voy a arrancar con eso. Lo primero, ahí no se ve mucho porque es mucho texto, pero durante estos 6 años hemos ido haciendo un estado del arte de, bueno, de qué se ha ido dando en Alfin.
y hemos descubierto pues como acá hay unas 7 tendencias que se van viendo, pero las que resalto ahí remarcadas en rojo son las 3 que va a compartir. Uno de los cambios que se está dando en Alfin es la unión de lo que hacían las bibliotecas de alfabetización informacional o cultura informacional o competencias informacionales con todo lo que tiene que ver con servicios de investigación, es decir, con procesos de apoyo a la edición, la visibilidad, el impacto, los datos de investigación y la ciencia abierta. Es decir, se está dando una modificación que el servicio de Alfin fuera como solo, por un lado, la formación, sino que ya es la alfabetización informacional, tener mejores competencias de la información, pero eso se está uniendo con esos procesos de publicación, de ciencia abierta, de datos. Esa es una tendencia que les voy a compartir hoy. Otra es la incorporación cada vez mayor de la formación de alfabetización informacional utilizando tecnologías móviles, lo de iMóvil. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, que es una de las tendencias. Y la otra tendencia que es muy que lleva varios años, pero que se incrementó en este 2020 con todo lo de la pandemia, con el concepto de infodemia que sacó la Organización Mundial de la Salud, y es lo que tiene que ver con las noticias falsas y la alfabetización informacional. Entonces, hay como unas 7 tendencias que hemos identificado y que estamos trabajando, pero hoy vamos a compartir estas 3. Bueno, frente a lo de servicios de información y otras tendencias, pues esto es un preprint que estamos elaborando de un trabajo que hicimos la profesora María Pinto y con Pilar Martínez desde Granada, y era hacer un análisis de cómo era la situación de las bibliotecas universitarias españolas y cómo esas tendencias que les mencioné ahorita se están visibilizando desde su sitio web. Esto es un preprint en el que estamos trabajando, pero pues ya está elaborado, ya se está mandando a las revistas con los procesos normales de corrección, de aprobación, rechazo, pero ya pues el preprint está. Y de aquí lo que quería resaltar es que si hay un cambio en las bibliotecas universitarias, eso es lo que queríamos confirmar, sus sitios web en algunos casos sí lo evidencian, y eso es importante, los sitios web son la imagen de una biblioteca y de lo que hace, y si está haciendo más cosas y no están en su sitio web, pues hay un error, pero si está haciendo menos cosas, eso sería un llamado a que se tiene que actualizar en estas tendencias. ¿Qué encontramos? Y es que hay un cambio, lo que les mencionaba, de que los servicios de formación estaban orientados más a la docencia, digámoslo así, al aprendizaje, a formar a los estudiantes para que tuvieran la alfabetización informacional que llevamos unos años, pero sí se ve el cambio en la tendencia de unir la alfabetización informacional con los servicios de investigación. Entonces aquí es un resultado pues, de este estudio que empieza a evidenciar eso, la preocupación por la publicación, la preocupación por la edición, la preocupación por la gestión de datos de investigación, por todo lo que implica la ciencia abierta. Entonces se evidencia que está dándose un cambio. Entonces esto es un trabajo que pronto saldrá pues, publicado y que se lo compartiremos, pero que queríamos ver y que se llevara los que están asistiendo al coloquio, el que al fin está teniendo cambios y uno de ellos es la importancia de los servicios de investigación en relación con la Alfin. El otro trabajo que venimos haciendo, este sí voy a profundizar más porque ya está publicado y ya yo estoy invitado a este proyecto de investigación. Este es un proyecto de investigación muy grande que se está haciendo en España, el que dice aprender y enseñar competencias digitales en un entorno móvil, avances y estado actual de un proyecto de investigación aplicado a profesorado y alumnado universitario de grados de ciencias sociales. Es un proyecto grande con múltiples investigadores españoles y me invitaron afortunadamente a participar como en dos de las temáticas, en dos de los procesos. Ellos han seguido trabajando, pero de esos dos procesos hemos publicado como estos dos trabajos. El primero que está ahí es como un estado del arte de lo que se está dando en alfabetización informacional y tecnologías móviles. Uno identifica que sí se está dando un gran cambio tras la revisión de literatura que hicimos. Y eso mismo lo miramos con la almetría, con la importancia que está teniendo pues, las redes sociales y la medición de eso. Eso era uno de los trabajos que ya está publicado, que es una ponencia en estos momentos. Y el otro trabajo es el estado del arte que hicimos de la alfabetización informacional, del Mobile Information Literacy, que confirma esto. De esos dos trabajos, ¿qué se va evidenciando? Se va evidenciando que hay unos procesos de alfabetización informacional que estaban apoyados en las tecnologías que han tenido como 3 momentos. Voy a pasar, y esos 3 momentos, voy a pasar rápido para que podamos hablar un ratico. Y esos 3 momentos tienen que ver con algo, aquí las diapositivas que estoy, es como el estado del arte que hicimos. Hicimos un análisis, después de hacer una búsqueda bibliográfica, hicimos un análisis de 28 textos que nos hablaban de esa incorporación de la alfabetización informacional desde las tecnologías móviles.
pero a lo que quería llegar rápidamente era esta imagen, y es que se va dando cuenta uno que sí está viendo una tendencia, y es el que se utilice la alfabetización informacional mediada por las tecnologías, pero que estamos pasando, aquí vemos que hay unos primeros momentos que estaban muy basados en lo normal, el utilizar los sitios web, el hacer algunos tutoriales, el tener algunas páginas que ayudaban a la formación de al fin. Después se fue profundizando un poquitico más en empezando a utilizarlo con cursos virtuales y esa parte curricular, pero se ve una tendencia que es lo que ven ustedes en azul, y es aparece todo lo móvil. Y empezar a utilizar apps, empezar a utilizar sitios web diseñados pero con tecnología móvil, y para que los estudiantes lo consulten en sus celulares o en sus tabletas, y empezar a tener esa visión de que la alfabetización informacional no es solo los cursos presenciales, no es solo los cursos utilizando Moodle y esas plataformas, que sigue siendo vigente, sino ya pensar la alfabetización informacional con apps y tecnologías directamente móviles. Entonces, este estudio nos ha permitido ver que hay ese cambio, no se reemplazan las otras dos tendencias, sino que lo móvil cada vez es más presente, y creo que con este 2020 y la utilización de tanta tecnología es una evidencia más marcada de hacia que nos dirigimos a la formación totalmente en lo móvil. De este trabajo ya han salido diferentes publicaciones. Acá pues cojo el perfil de la profesora María Pinto, que es la investigadora principal. Entonces, si ustedes quieren profundizar en esto que se está haciendo y que estamos haciendo de cómo la alfabetización informacional se puede apoyar en las tecnologías móviles, pues pueden ir al perfil de ella en Google Scholar y encontrarán pues que ya tenemos unos 6 artículos. Yo estoy como autor en 2, pero ellos han seguido trabajando y se sigue apoyando desde la distancia en este gran proyecto de investigación. Y lo último que quería compartirles es la tercera tendencia de las 7 que les mencioné al inicio, y es lo que tiene que ver con los fake news y la alfabetización informacional. Hemos venido trabajando en esto, la pandemia nos llevó a este que era un tema que estaba ahí en remojo de investigación, a trabajarlo. Con Heider y 2 colegas argentinas hicimos este documento que ha ido rotando, y fue encontrar todo lo que se estaba publicando y se está disponiendo en acceso abierto, con datos abiertos sobre el tema del COVID-19. Entonces, esto es un documento que ha tenido un buen impacto, que se sacó en español, pero también se sacó en inglés, y que eso ha impulsado lo que venía haciendo la IFLA desde hace algunos años. La IFLA había sacado esto que vemos aquí en rojo, y es cómo la alfabetización informacional debe tener una función primordial en evitar las noticias falsas, de generar una cultura informativa de mejor calidad. La IFLA había sacado esto ya algunos años. En la Universidad de Antioquia lo venimos trabajando desde hace 2 años con el sitio de biblioteca, cuando creamos el curso que es transversal a toda la universidad sobre cultura informacional, que es producto como estas investigaciones que veníamos haciendo previamente, y ya la Universidad de Antioquia tiene un curso que pueden hacer todos sus estudiantes para tener una mejor cultura informacional, y uno de sus temas tiene que ver con las noticias falsas, o lo que tiene que ver con los retractos, que diríamos que son las noticias falsas o los problemas y errores de investigación cuando un artículo tiene problemas y es retractado. Con lo del COVID se están dando casos preocupantes, como este que aparece acá en el sitio de Retractor Watch, donde 33 artículos fueron retractados porque tenían problemas frente a sus datos, frente a la información que compartían. Uno diría que son como noticias falsas, artículos falsos o problemáticos en el mundo académico, y está todo lo de las noticias falsas que vemos todos los días con el WhatsApp y todo este asunto. Y ahí es muy importante que la alfabetización informacional, que era una tendencia que venía hace 2-3 años con todo lo de la pandemia, con el mismo concepto de infopandemia que lanzó la OMS, tenemos una función para formar en este aspecto. Bueno, yo les quería compartir rápidamente, cumplí el tiempo, estos 3 proyectos en los que estamos, que vienen de estas tendencias. Aquí lo presento, que lo pasé muy rápido, y ya creo que se podría dar un diálogo y igual invitar a que se busquen pues estos textos y que se contacte para poder profundizar en estos temas de Alfin y sus tendencias. Muchas gracias. Profe Alejandro, muchísimas gracias pues por su intervención, y sobre todo pues por el tema del tiempo que usted bien apuntaba. Nos sobran unos escasos minuticos para dialogar acerca de estos temas tan interesantes.
Profe, como usted lo apuntaba, el tema de Alfin es un tema bien relevante para nosotros los profesionales de la información, un tema en el que siempre hemos estado preocupados y nos hemos estado investigando al respecto. De repente a mí me surge una duda, bueno, más bien quisiera como tratar de integrar los tres proyectos que tuvimos en este primer bloque, y me gustaría plantear la siguiente pregunta para los tres profes, y es cuál o cómo más bien consideraríamos o se consideraría que puede darse una integración de estas tecnologías trending, ¿sí? o que están en tendencias con los elementos tradicionales que tenemos incluso en la alfabetización informacional, a los que estamos llamados nosotros los profesionales de la información, considerando los usos de la misma información, así como esos dispositivos que estamos cada vez incluyendo más en nuestro uso. Pero sin dejar de lado esa generación de datos que estamos produciendo todos constantemente y que en algunos casos somos conscientes, ¿sí? y en otros no tanto, ¿sí? Que tanto los usuarios, pero no solamente como usuarios de unidades de información, sino más bien como ciudadanos, estamos generando. Entonces, digamos que cuál podría ser o cómo podría ser esa integración que puede darse todos estos elementos, ¿sí? que acabamos de ver con estos temas de alfabetización informacional. Lo hacemos en el mismo orden, Wilson, Heider y yo, como para responder esa pregunta a los tres. Pues sí, profe, está bien. O si quiere comenzar usted, adelante, profe, que nos terminó hablando con el tema de la alfabetización informacional. Bueno, entonces arranco yo para no demorarnos. Yo creo que los tres proyectos que se presentan tienen como algo que es transversal, y es el avance en las mismas tecnologías, lo que nos mostraba Wilson de la utilización pues, de estas tecnologías, que aunque llevan unos años, cada vez están siendo más importantes, pero las desconocemos y que tenemos que seguirnos como alfabetizando, digámoslo, digitalmente, aprender ciertas herramientas que no conocemos para incorporarlas ya a procesos de docencia, investigación y extensión y hacer como un mejor uso de ellas. Con lo que se presentaba de parte de Heider y del concepto de vinculación, es evidente que la universidad se vincula con el contexto y con el entorno desde su docencia, investigación y extensión, pero que las tecnologías son mediadoras que nos lo permiten. Este mismo coloquio es una evidencia de eso. Cuando nosotros hemos hecho los dos coloquios anteriores, han sido más locales y un poco nacionales, pero la misma pandemia nos está facilitando, y el hecho de que lo hagamos virtual, el tener una mediación que nos está haciendo más internacionales. Pues ahorita estaba mirando que estábamos conectados, van 87 personas en este momento. Entonces yo creo que es importante esa mediación que permiten las tecnologías para generar una mejor vinculación con el entorno. Y lo diría lo mismo por Alfin, la alfabetización informacional tiene que adaptarse a los requerimientos tecnológicos, a las necesidades de la gente, y la gente está queriendo más la tecnología móvil por diferentes razones. Yo creo que es eso, no es que la tecnología determine, sino que la tecnología genera posibilidades, eso genera necesidades en las personas que tenemos que aprovechar siendo críticos con las mismas. Pues tampoco es que la tecnología todo lo tenga perfecto, pero yo creo que sí hay una mediación en esa tecnología que está haciendo cambios en la manera de enseñar, en la manera de vincularse y medir las relaciones con el entorno y en la manera de hacer alfabetización informacional. Muchísimas gracias, profe. Profe Heider, profe Wilson. Profesor, pues yo lo que creo es que este tipo de temas empiezan a develar una necesidad al desarrollo de ciertas habilidades más en el ámbito tecnológico. En nuestro caso, lo que usted decía ahorita y es el trabajar con datos, y además hablamos en ese marco de la digitalidad, implica por lo menos adquirir habilidades que tengan que ver con el uso de herramientas computacionales, inclusive ir un poco más allá simplemente de manejar software, por ejemplo, de visualización y análisis de datos, a incluso meterse con elementos como lenguajes de programación. Cosas de ese estilo se vuelven necesarios. Y un elemento clave que de pronto uno a veces lo aleja, pero que está completamente relacionado, es el uso de herramientas cuantitativas, que en nuestro caso ha sido fundamental
como para poder generar esos indicadores. Entonces, el poder tener, si uno analiza el proceso desde la captura del dato hasta su visualización, el hacerlo con herramientas computacionales termina siendo mucho más fácil. Y si usted intenta automatizar ese proceso, entonces obviamente le va a facilitar mucho la vida. Entonces, en ese marco es que toca desarrollar ese tipo de habilidades y el profesional de la información tiene una lógica ya definida. Digamos que se le da más fácil aprender el manejo de este tipo de herramientas porque hay una lógica del ciclo de vida de la información que puede llevarse hacia el ciclo de vida del dato. Entonces, ahí termina siendo un elemento con un plus interesante, es desarrollar esas habilidades computacionales que permita pues como alimentar ese perfil. Sí, bueno. Adelante, profe. No, que pues en el caso de lo que son los conversores de texto a voz y básicamente todo el tema de la oralidad, básicamente yo creo que hoy en día los profesionales de la información y con la crisis que estamos padeciendo, creo que es un potencial muy fuerte explotar todo lo que son los contenidos auditivos. Pues hoy en día cuando tuvimos todo lo de la imposibilidad de que las personas pudieran asistir a las bibliotecas, de que no podían prestar libros, de que estaban conectados permanentemente y que las personas pues se conectaban en pantallas y que estaban ahí en pantallas mucho tiempo. Entonces el tema, por ejemplo, aquí de la oralidad sirve como una especie de recurso de desconexión, porque por ejemplo y fuera de eso, pues ¿a qué me refiero con desconexión? En el sentido de que los estudiantes pues ya básicamente, pues por ejemplo, para escuchar no necesitan estar mirando la pantalla, simplemente ellos pueden utilizar sus dispositivos móviles, acceder a contenidos auditivos o utilizar los sintetizadores de texto a voz y pues básicamente apagan la pantalla y ya, y por la noche lo pueden hacer. Entonces es muy interesante que los profesores hoy en día puedan ofrecerle a sus usuarios diferentes opciones y en donde pues no solo sea la práctica tradicional lectora, sino que les podamos ofrecer otros recursos. Hoy en día vemos que por fuerza los estudiantes han tenido que, y los usuarios han tenido que desarrollar grandes capacidades tecnológicas, han utilizado más sus dispositivos móviles para otras cosas. Entonces ahí el profesional de las ciencias de la información tiene un gran potencial para distribuir este tipo de contenidos y este tipo de habilidades pues, que hoy en día se hacen cada vez mucho más vitales. De acuerdo, profe Wilson. Bueno, creo que este es un tema demasiado interesante desde mi punto de vista. Es uno de los temas que tanto ustedes, profes, como las personas con las que he podido trabajar y mis estudiantes saben que es de mi interés. Y creo que podríamos extendernos mucho más conversando al respecto. Pues se me quedan algunas preguntas en el tintero y seguramente nuestros participantes también las tendrán, pero por respeto a los siguientes investigadores, entonces vamos a dar cierre en este momento, no sin antes agradecer tanto a los profesores Wilson, Heider y Alejandro que nos acompañaron con sus investigaciones, invitar a los asistentes a comunicarse con nuestros profesores para ampliar, como bien lo decía el profesor Alejandro, para ampliar al detalle estos temas y estaremos atentos. Muchísimas gracias, profesores, muchísimas gracias a los asistentes que nos visitan y nos ven desde diferentes partes, también desde, nos faltaba por mencionar que también nos ven desde Chile y nos saludan desde la IFLA, capítulo, sesión Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Y bueno, está una próxima oportunidad. Jimena. Profe, muchísimas gracias por este espacio y por moderar nuestra primera jornada. Vamos a continuar entonces con nuestra jornada de 11 a 12. Acabamos de finalizar el bloque de tecnologías, formación y medición. Vamos a seguir con el bloque de terminología y patrimonio y para esto nos acompañará el profesor Andrés Sáenz Giraldo, quien será el moderador de este espacio. Profesor. Buenos días. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Listo, perfecto. Buenos días, un saludo especial para todos. De mi parte, muchas gracias por participar en este segundo espacio, en la tercera jornada del coloquio de investigación
vamos a presentar dos proyectos de amplio interés para nuestros sectores archivístico y bibliotecario. El primer proyecto, titulado Investigación y Consulta Pública para la Definición del Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, que en conjunto con la Biblioteca Nacional de Colombia se ha desarrollado desde el componente académico la formulación del plan para la vigencia 2021-2030, integrando las necesidades y realidades de los sectores bibliotecarios de las regiones mediante un proceso completamente participativo. Este proyecto se enmarca gracias a la cooperación interinstitucional con la Biblioteca Nacional. Profesor Andrés, está en este momento conectado. ¿Tiene de pronto dificultades con la conexión? Bueno, en este momento no tenemos como conexión con el profesor Andrés, entonces vamos a darle paso a nuestro proyecto de investigación, investigación y consulta pública para la definición del Plan Nacional del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Recuerden compartirnos sus comentarios y compartirnos sus comentarios desde la conexión. Entonces, vamos a verificar si tenemos conexión con el profesor Andrés y si no, iniciamos con nuestros investigadores. Bueno, vamos a iniciar mientras que el profesor con nuestro investigador Juan Alberto, quien nos hará la exposición de este gran proyecto. Profesor, buenas. Gracias. Pues primero que todo, buenos días. Me presento, mi nombre es Juan Alberto Riveros, trabajo con la Biblioteca Nacional de Colombia y pues a nombre de la Biblioteca Nacional de Colombia y del Ministerio de Cultura, ya que la biblioteca es una unidad administrativa especial del Ministerio, pues agradecemos este espacio que nos brindan para poder socializar pues cuáles son los resultados de este convenio interinstitucional que nombraba Andrés. Pues es de gran importancia tanto para el Ministerio, en cabeza de la Biblioteca Nacional, como para el país por el impacto que se logra. Entonces, pues voy a dar paso a la presentación. Les pediría me confirmen si se ve mi pantalla y el audio está bien. Profe, el audio está bien y también se ve en pantalla. Listo, entonces voy a dar inicio. Pues como lo comentaba Andrés, nosotros estamos haciendo un proceso de investigación y consulta pública para la formulación del Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2021-2030, proceso que se ha adelantado de manera conjunta entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, particularmente la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Entonces, nosotros pues estamos hablando de un proceso de investigación aplicada que permite precisamente que estos ejercicios de investigación, de consulta, de poder recoger unos insumos, devolverlos datos, de poder crear ciencia, en el buen sentido de la palabra, pues se plasmen en las realidades de las sociedades que necesitan precisamente ese conocimiento. Entonces nosotros partimos de unos antecedentes puntuales, y son los seminarios sobre patrimonio bibliográfico nacional que se desarrollaron en la década del 90, de la ley 1379 de 2010, también conocida como ley de bibliotecas, y de la política para la gestión del patrimonio bibliográfico y documental, que es un documento que emite el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional en 2017. Ustedes se podrán dar cuenta que hay unos lapsos de tiempo, como unas intermitencias de tiempo, y pues esto se debe a que lamentablemente muchas veces los tiempos institucionales no son tan rápidos, tan ágiles y tan continuos como nosotros lo desearíamos, pero bueno, pues es un proceso que se ha podido venir adelantando pues con sus posibles tropiezos, pero que ha venido avanzando y que gracias a alianzas como la que se logra con la Escuela Interamericana
va cogiendo fuerza y se puede pensar en implementaciones que den continuidad precisamente a los procesos. Entonces, como les comentaba, a partir de la política, se estructura un marco conceptual y metodológico que nos permite dar una guía a los procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental a través de componentes, ejes, estrategias, que lo que buscan es dinamizar precisamente este proceso de gestión que nosotros entendemos como un ciclo. ¿Por qué como un ciclo? Porque cuando nosotros ponemos precisamente en articulación estos elementos, logramos identificar cuál es ese patrimonio bibliográfico y documental que tenemos en las diferentes regiones, en los diferentes departamentos, en las instituciones educativas, en diferentes espacios. ¿Para qué? Para hacer precisamente un ejercicio técnico bien hecho que nos permita registrar, catalogar, conservar y particularmente poner en circulación esos materiales, poner en circulación ese patrimonio para que sea apropiado por las comunidades y a partir de allí se pueda pensar en la construcción de un nuevo patrimonio. Por eso hablamos de un ciclo de la política. Estamos pensando que esa circulación del patrimonio es la que nos va a permitir precisamente la creación de nuevos patrimonios y, por ende, el fortalecimiento de las memorias y de los procesos de identidad a nivel local, regional y nacional. Entonces, ahí, en ese punto, en 2017-2018, llegamos a nuestra pregunta, lo que se convierte en nuestra pregunta de investigación, y es cómo poder implementar la política, cómo volverla una realidad para la gente, para las instituciones, para las bibliotecas. Entonces, de ahí se retoma una idea que viene desde 2011 en la Biblioteca Nacional y es la construcción del Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental, que precisamente es contar con esas herramientas que nos permitan llevar de manera práctica y articulada con los agentes interesados y con los actores interesados lo que se propone de manera metodológica y conceptual en la política. Entonces, ahí ese es nuestro punto de partida, nuestra pregunta de investigación, y a partir de ella, entonces, vemos la necesidad desde la biblioteca de contar con un aliado que nos permita ir avanzando de manera sólida en ese proceso. Entonces, recurrimos a la Universidad de Antioquia por su importancia a nivel nación, a nivel región. Es un referente en la formación de los profesionales que están a cargo de las bibliotecas. Y pues además había unas experiencias previas de trabajo interinstitucional que daban cuenta de este interés de la universidad en tomar parte precisamente de una investigación aplicada. Entonces, a través del convenio 2156 de 2019, se consolida este convenio interadministrativo y se conforma un equipo de investigación que por parte de la Biblioteca Nacional está la Miriam Marín Pedraza, ella es bibliotecóloga, y pues estoy yo, que soy de profesión antropólogo, los dos trabajamos con la Biblioteca Nacional, y de parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología se encuentran la profesora María Teresa Arbeláez, el profesor José Daniel Moncada y el profesor Jaime Alberto Bornacelli. Ahí nosotros tuvimos que dar un primer paso hacia esta digitalización que nos llevó de manera desbordada el tema de emergencia sanitaria, y es que en este momento el profesor Jaime se encuentra en Brasil haciendo sus estudios de doctorado, y eso nos llevó precisamente a implementar unos procesos de ir llevando el camino hacia la digitalización, y bueno, ya el 2020 nos desbocó precisamente en esa línea. Entonces, nosotros, uno de los elementos que tuvimos que partir es la construcción de un marco referencial. Para eso, como les decía, había un documento base que había sido elaborado por la Biblioteca Nacional en 2011. Entonces, a partir de ese documento se hizo todo un ejercicio de revisión, de replanteamiento, de preguntarse, hacerse preguntas de investigación, plantear posibles hipótesis de trabajo, que fueron nutridas con la revisión de planes nacionales del sector cultura en Colombia y de un proceso de investigación sobre planes relacionados con el sector patrimonial, ahí sí ya nos enfocamos única y exclusivamente en lo patrimonial, en otros países de la región iberoamericana. También retomamos algunos otros elementos, más allá de planes, que nos permitieran precisamente consolidar ese marco referencial, no solo a nivel teórico y conceptual, sino también a nivel práctico y a nivel de aplicación e implementación de políticas públicas, que es nuestro punto o universo de estudio. Entonces, a partir de eso y en un ejercicio de comunicación constante con las personas especializadas, los técnicos de la Biblioteca Nacional,
se construyó una propuesta que tuvo que ser en su primer momento deconstruida y vuelta a construir para llegar a la propuesta actual que tiene el plan, y es una conformación a través de líneas, programas, el establecimiento de líneas de base que a partir de ellas nos permitiera generar indicadores y metas, que es la manera como se presenta el plan, y esperamos poder hacer su proceso de implementación de 2021 a 2030 como se encuentra planteado. En esa medida, este va a ser nuestro punto de partida y las metas se proyectan para que puedan ser cumplidas con la participación de los diferentes actores a través de proyectos que se formularán en el orden de lo territorial y lo sectorial. En ese punto, pues, pasamos a lo que nosotros denominamos el trabajo de campo, y es precisamente el ejercicio de consulta pública, que para este caso lo desarrollamos desde tres aspectos o desde tres estrategias, que son el trabajo en región, el trabajo web y el trabajo con expertos. El trabajo en región lo dimos con una cobertura territorial que precisamente nos permitiera hablar de nación, porque estamos hablando de un plan nacional. Entonces, ¿cuál es nuestra situación a nivel de patrimonio bibliográfico y documental en el campo de las bibliotecas? Y es que por ley, en la ley de bibliotecas, se define que las responsables principales, más no las únicas, de la gestión del patrimonio bibliográfico y documental son las bibliotecas departamentales y la Biblioteca Nacional de Colombia. Actualmente el país cuenta con 19 bibliotecas departamentales. Lamentablemente no tenemos en la totalidad de los departamentos. Una de las expectativas es que llegue el punto donde podamos tener en todos. Y ahí, pues, nos encontrábamos también confrontando con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, unas regiones administrativas, unas regiones territoriales administrativas que dividen al país y nos dan, pues, como esa noción de regiones que conforman el país. Y ahí, pues, nosotros buscamos dar cobertura a esas 8 regiones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero nos encontramos con la dificultad que en la región insular y en la región amazónica no hay presencia de bibliotecas departamentales. En esa medida, tuvimos que recurrir nuevamente a alianzas, lo cual es un elemento positivo de todo el proceso de construcción del plan y la construcción de alianzas, para, en conjunto con las bibliotecas del Banco de la República, llegar a estas 8 regiones definidas. También se definió un enfoque de trabajo participativo y diferencial que nos permitiera llegar a poblaciones de condiciones étnicas. Entonces, trabajamos con población indígena y población afrocolombiana, así como con población en situación de discapacidad, con el INSI y el INSOR en cabeza de estas poblaciones. Estas son algunos, es un registro gráfico, pues, de algunas de las mesas. La convocatoria se hizo a través precisamente de los actores regionales, y ahí lo que buscábamos era recoger información que nos permitiera sistematizar, categorizar, generar conocimiento que fuera aplicado precisamente a la construcción del plan. También, pues, por temas de pandemia y por temas de dar cobertura, se desarrollaron medios virtuales como una consulta web, y pues ya en 2020 todas las estrategias se han tenido que desarrollar de manera virtual. Entonces, otro de los ejercicios que se tuvo que tener en cuenta es el desarrollo de instrumentos para la recuperación de la información, como les decía, para poder categorizar, sistematizar, generar este conocimiento aplicado, que va a ser aplicado en la elaboración del plan. Entonces, se hizo el ejercicio de recolección de los elementos técnicos y teóricos, pero también se plantearon otras formas de indagación que nos permitieran entender cómo desde los territorios se vive el patrimonio, cuál es la relación entre lo emocional y el patrimonio, ese vínculo que es necesario para poder precisamente poder entender el patrimonio, porque el patrimonio es algo que se vive, es algo que se siente, no es algo que se puede dejar únicamente en la teoría. Entonces, pues, a partir de este ejercicio de investigación previa desde lo teórico, de ir a una confrontación de campo, de darle la voz a los actores en el territorio, de sistematizar la información, de categorizarla, de entrar en un proceso constante de discusión entre los integrantes del grupo sobre cuál era la forma correcta de desarrollar el plan para poder dar cuenta de esa noción de país que se construye desde las diferencias, pero también desde las igualdades, obtuvimos que los principales resultados son el lograr la articulación entre el Estado y la academia para el desarrollo de acciones gubernamentales basadas en procesos de investigación. Identificar los principales avances e iniciativas que están circulando en el campo del patrimonio bibliográfico y documental a nivel Iberoamérica. Aplicar conceptos y metodologías resultantes de la investigación
a un contexto de implementación de políticas públicas en el campo de lo patrimonial. Desarrollar una propuesta de construcción de política pública basada en una perspectiva territorial, inclusiva y participativa. Y por último, pero no menos importante, posicionar al patrimonio bibliográfico y documental como una expresión patrimonial importante para los territorios y la nación, abriendo espacios de conversación entre diferentes actores. Estos no son los únicos resultados del plan, pero pues dado también el tiempo con el que contamos en esta intervención, pues debimos pues condensar. De todas maneras, nosotros estamos abiertos a pues brindar mayor información. Quien esté interesado nos puede contactar. Para nosotros es pues muy grato poder contar además con los ejercicios de retroalimentación que puedan servir ya para la fase de implementación y desarrollo del plan. Aparte de eso, pues se hace todo el ejercicio de planificación que nos permite fijarnos unos indicadores y unas metas que nos va a permitir avanzar como nación en estos procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental en tres momentos temporales, que son el corto plazo, metas que están definidas a 3 años, el mediano plazo, metas a 6 años, y en el largo plazo, metas a 10 años. Esperamos que no nos pase como ha sido pues, como ese devenir de la política y del accionar gubernamental en temas de patrimonio bibliográfico y documental, y es que no lleguemos a un momento de para y de discontinuidad, sino que en esos 10 años podamos dar cuenta de todos los avances logrados y reformular para seguir avanzando. También uno de los resultados obtenidos es el poder dar cuenta de los actores desde el campo de las bibliotecas y las unidades de información y los roles que estos deben desempeñar dentro del proceso de implementación del plan y dentro de los procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental, encontrando como principales actores a la Biblioteca Nacional, las bibliotecas departamentales, las bibliotecas municipales y a otras bibliotecas patrimoniales o unidades de información que son custodias de ese patrimonio. Porque, como les comentaba, pues nosotros estamos pensando la acción desde lo nacional, lo regional y lo local. Y por último, pues teníamos también una sectorización que nos permite pensar el patrimonio bibliográfico y documental como una acción de sociedad. Para eso hay una serie de actores que están convocados y que están tenidos en cuenta dentro de la formulación del plan, y aquí resaltamos particularmente la presencia de las instituciones de educación superior, porque no solo es un ejercicio de generación de conocimiento, sino también de poder llevar a la práctica, y más aún en el caso de la Escuela Interamericana, que se encarga de la formación de las personas que van a liderar las bibliotecas, pues que se vinculen a nuestra propuesta del plan. Con esto y ya muy cerca de cumplir el tiempo que me habían otorgado, que me han permitido, pues doy las gracias por permitirnos la intervención, y estos son nuestros datos de contacto para lo que requieran, para lo que podamos servir, pues estamos más que dispuestos. Juan Alberto, muchas gracias. El reto definitivamente es la implementación del plan en un país bastante heterogéneo, con regiones bastante disímiles entre sí, con características geográficas, físicas, económicas, sociales, culturales, que enmarcan unos contextos propios y particulares en un solo país y con un vasto patrimonio bibliográfico y documental, que es el reflejo de estas mismas características regionales. Muchas gracias, y ahora volveremos entonces con las preguntas. El segundo proyecto que presentaremos en este espacio es Banco de Datos Terminológico en Ciencias de la Información, Base de Datos Terminológica en el Ámbito de la Archivística, primera etapa, un proyecto de amplio interés para nuestra comunidad archivística. Este proyecto se enfoca desde el ámbito de las ciencias de la información, donde se manifiesta el fenómeno de la variación denominativa, según lo establecen los mismos investigadores en el proyecto, en las diferentes disciplinas que la conforman, dentro de las cuales está la disciplina archivística. Esta variación denominativa ha dado origen a situaciones de confusión, tanto para los entes que imparten la formación en ellas, como para los profesionales que se desempeñan en las diferentes unidades de información. Asimismo, se evidencia dificultad en los procesos de recuperación de la información debido a la ausencia o a la desactualización de una normalización terminológica. Este es el planteamiento del problema del proyecto.
Este proyecto se enfoca entonces en la búsqueda y la sistematización de una terminología, en este caso archivística, acorde con la realidad actual de la disciplina y la necesidad imperante de encontrar relaciones conceptuales y comprender las formas en que se abordan unos mismos significados dependiendo del enfoque con que sean analizados, siempre en la mira de una normalización terminológica. Ahorita las investigadoras nos van a contar con mayor profundidad acerca del proyecto. Este proyecto es liderado entonces por la profesora María Teresa Múnera y la acompañan como co-investigadores los profesores María Cristina Betancourt, John Jairo Giraldo y Alexander Betancourt. María Cristina será quien presente los avances del proyecto en este coloquio. María Cristina es historiadora y magíster en Historia de la Universidad de Antioquia, profesora del programa archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Cuenta con amplia experiencia investigativa en la formación y fundamentación de la archivística. Cristina, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento a través de YouTube. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Ya nos has dado un panorama general del proyecto. Como nos comentaba Andrés, el proyecto hace parte de la primera fase de un macroproyecto que tiene que ver con un banco terminológico de las ciencias de la información. Esta primera fase ya está culminada y en este momento la profesora María Teresa Múnera está iniciando su segunda fase relacionada con la biblioteca académica. Siguiente diapositiva, por favor. El trabajo de terminología en archivística en Colombia fue realizado por un equipo de investigación interdisciplinario. Este equipo está conformado en primer lugar por la profesora María Teresa Múnera Torres, como decía Andrés, como investigadora principal, y cuenta con la participación del profesor John Jairo Giraldo Ortiz desde la visión terminológica, el profesor Alexander Betancourt para toda la parte técnica y mi participación para todo el tema relacionado con la archivística. También contamos con estudiantes en formación. La estudiante Natalie Nieto del programa de bibliotecología nos acompañó como joven investigadora y estudiante talento, y el estudiante Juan Camilo Valderrama Castaño, en ese momento estudiante de la maestría de ciencias de la información, quien acompañó también todo el proceso. Para el caso de la archivística, el planteamiento del problema partió de la necesidad de contar con propuestas terminológicas que nos ayuden a tener certezas en las denominaciones de términos especializados en el área de archivística. Uno de los problemas que tenemos en la disciplina es la indeterminación en muchas de las definiciones y no tener los mismos términos para mencionar las mismas acciones o los mismos objetos. Entonces, en Colombia se hacía necesaria este tipo de propuestas y por eso se opta por conformar un banco de datos terminológico de las ciencias de la información que incluya una base de datos de archivística, una de bibliotecología, una de documentación, una de ciencias de la información, una de museología, entre otras. Entonces, en este caso, les vamos a presentar lo que tiene que ver con la base de datos de archivística. El objetivo general del proyecto fue diseñar un banco de datos terminológico, como les decía ahorita, que esté conformado por diferentes bases de datos de las ciencias de la información. Y en este caso, solamente lo que tiene que ver con la disciplina archivística. La metodología del trabajo tuvo varias partes. Inicialmente trabajamos en el diseño y la definición del software para el banco de datos terminológico de las ciencias de la información. Para este trabajo, el profesor Alexander Betancourt fue quien realizó todo el trabajo de diseño de la base de datos y de los flujos de ingreso de los términos. Para eso se trabajó sobre la gestión de la información y la visualización de la información en un sistema operativo Linux, con una base de datos de MySQL, un lenguaje de programación PHP y un lenguaje interactivo de JavaScript. Para la elaboración de la terminología, trabajamos con unas fichas de vaciado, en tablas de Excel inicialmente, y unas fichas terminológicas que ya se diseñaron en la base de datos para el ingreso de los términos. Cada término que
seleccionamos para el trabajo archivístico, se le ingresó una información relacionada con su término, la fuente donde tomamos el término, la categoría gramatical de cada término. Determinamos unas áreas temáticas relacionadas con cada término, que más adelante les vamos a mostrar esas áreas, una definición para cada término y la fuente donde tomamos la definición. Y adicionalmente, trabajamos con contextos, que creo que es uno de los puntos interesantes del banco de datos terminológico, porque nos ayuda a entender el término en los contextos en los que los usamos archivísticamente. Los términos no son solamente exclusivos del área archivística, entonces hay que entender cómo los usamos en el contexto archivístico y obviamente con su fuente y con equivalentes. Y aquí también es de resaltar pues uno de los puntos importantes de nuestro banco de datos terminológico, y es que contiene equivalentes en inglés y en portugués para cada término. Y se puede buscar igualmente dentro del banco de datos terminológicos por términos en inglés y en portugués, lo que le da un valor añadido no solamente para nuestro contexto colombiano, sino para la relación también con angloparlantes y también con la comunidad académica, sobre todo de Brasil y de Portugal. Y finalmente, tenemos un espacio para los sinónimos o observaciones relacionadas con los términos. Otro aspecto de la metodología tiene que ver con la supervisión del trabajo. Al ser es un trabajo que debe ser revisado constantemente para determinar el término, las fuentes, el uso adecuado de las fuentes, las definiciones y el uso adecuado de esas definiciones, entonces se contó con una supervisión tanto de expertos en archivísticas y bibliotecólogos, una supervisión del experto en terminología y finalmente trabajamos una validación mediante la realización de un grupo focal con los profesores de la Escuela del Área Archivística que nos ayudaron a determinar el uso de esos términos elegidos y su ubicación dentro del mapa conceptual que se los vamos a mostrar enseguida. Y finalmente, esa supervisión del trabajo también nos ayudó a entender el tratamiento y la solución de los casos problemáticos, sobre todo en lo que tiene que ver con definiciones y equivalencias. Buscar definiciones adecuadas para cada término, una definición que se adecue a nuestro contexto, porque no en todos los contextos usamos las mismas definiciones para los términos. Y finalmente lo que tiene que ver con equivalencias, porque el tema de la equivalencia requiere una revisión minuciosa, porque no se trata de equivalencias literales, sino de buscar que ese equivalente en otro idioma corresponda a lo que nosotros usamos en términos en nuestro propio contexto. Como resultados del trabajo, uno de los principales resultados de este trabajo fue un sistema de conceptos. El sistema de conceptos nos ayudó a ubicar cada uno de los términos de acuerdo a unas áreas temáticas, y eso nos ayuda a entender mucho la disciplina, dónde tiene la mayoría de los términos en nuestro contexto, nos ayuda a entender un poco en qué estamos enfatizando más y en dónde tenemos que proyectar, por ejemplo, la investigación o el trabajo formativo. Rápidamente, para no detenernos mucho en el mapa, ustedes pueden ver aquí por colores, en el mapa anterior, profe María Teresa, gracias. Pueden ver por colores la ubicación de los términos. En el extremo derecho van a encontrar todos los términos relacionados con la gestión de la información. Ustedes pueden ver ahí la mayoría de los términos representados. Y en el punto azul, en los términos coloreados con azul, en la parte superior, se van a encontrar con los términos relacionados, por ejemplo, con la fundamentación de la disciplina. Entonces se ve claramente la cantidad de términos que se trabajan cotidianamente en el área de la gestión documental con respecto al de la fundamentación. Eso quiere decir que estamos trabajando mucho en la aplicación de procesos prácticos y que todavía nos falta mucho dedicarle trabajo a la investigación en fundamentación. Gracias, profe. Ahora sí, la siguiente. Todo este trabajo está dispuesto en un banco de datos terminológico que tiene 168 términos de archivística. No quiere decir que esos sean los únicos términos de archivística, sino que fueron los que elegimos para el trabajo en esta base. Como se muestra en la presentación, esa es la,
el ingreso al banco de datos. Ustedes pueden ver ahí cada una de las fases: archivística, bibliotecología, documentación y museología. Y en archivística van a poder ingresar a los 168 términos. Jimena nos va a colaborar poniendo la dirección en el chat de YouTube para que todos tengan acceso al banco de datos terminológico. Es una herramienta de acceso libre, está alojada en el servidor de la escuela y todos pueden consultarla tanto para su trabajo académico o para conocer el uso de estos términos y sus diferentes equivalentes. Entonces, extendemos a todos una invitación para que lo consulten y para que lo usen y también para que nos hagan llegar sus observaciones, porque este tipo de herramientas están en constante construcción, en constante revisión. Como les muestra ahí en la presentación, esa es una ficha de uno de los términos. En este caso, el término estudio de usuarios contiene la fuente del término, la categoría gramatical, y así sucesivamente cada una de las partes que ya les había mencionado. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Recuerden que si tienen preguntas al respecto, nos las pueden hacer ahora para atender sus inquietudes. Como resultados de este trabajo, podemos decir en términos generales del estudio terminológico que hicimos sobre estos términos, que estos 168 términos pertenecen a 4 áreas temáticas de la archivística. Podríamos decir que esas áreas temáticas son elegidas de acuerdo a nuestra concepción archivística en Colombia. Definimos como áreas temáticas el archivo como una gran área temática, el documento de archivo como otra segunda área temática, la fundamentación disciplinar y la gestión documental. Así, 35 términos corresponden al concepto, al área temática de archivo, conceptos que son usados en nuestro contexto colombiano, obviamente, que corresponden a un 20.8% de todo el total. A 44 términos corresponden al área de documento y archivo y todos los términos que se derivan de él, eso corresponde a un 26.1%. En la fundamentación disciplinar solo encontramos 13 términos que corresponden a un 7.7%, y en gestión documental, que es el área con la mayor cantidad de términos y uso en nuestro contexto, encontramos 76 términos que corresponden al 45.23%. Entonces es interesante ver cómo la mayor cantidad de términos, como se los mencionaba ahorita en el mapa, están en el área de la gestión documental, porque es allí donde hemos desarrollado casi todo nuestro trabajo y ejercicio práctico en el área archivística en nuestro contexto colombiano, y es necesario empezar a profundizar en otras áreas también para que se dé un sano equilibrio. Otro de los resultados que tenemos en la investigación es que de esos 168 términos, 37, el 22% son simples. Por ejemplo, archivista, archivo, catálogo, etc. 131, que son el 77%, son complejos. Archivística poscustodial, archivística clásica, archivo eclesiástico, archivo fotográfico, archivo fílmico, casi la mayoría de nuestros términos son compuestos. También se encontraron préstamos lingüísticos. En el caso de los préstamos, se evidencia el uso, sobre todo, de las siglas. Tomamos muchas siglas de contextos angloparlantes, por ejemplo, en el caso de las normas ISO, ISO 15489, ISO 30300, o todas las normas de descripción ISAG, ISAR, CPF, y todas son siglas que provienen del inglés. También se vieron fenómenos de neología a partir de términos como archivo. Se han formado términos compuestos como archivo cartográfico, archivo comunitario, archivo de empresas, archivo de gestión, que son muy propios de nuestro contexto y que no se ven, por ejemplo, en contextos como el brasilero, por ejemplo. También encontramos variación denominativa. Encontramos que no siempre mencionamos las mismas cosas con los mismos términos. Entonces usamos el término gestión documental, pero también usamos el término gestión de documentos. Usamos el término archivística y también en otros contextos latinoamericanos se usa el término archivología, que si bien no significan exactamente lo mismo, los usamos indistintamente.
usamos el término producción documental y lo reemplazamos por producción también, o archivo cinematográfico, con el que podemos también usar archivo fílmico, filmoteca o cinemateca. Como conclusiones del trabajo, podríamos decir que la importancia que tiene la investigación archivística para la consolidación científica de la disciplina es fundamental, seguir haciendo trabajos relacionados con la investigación terminológica, porque nos ayuda a fortalecer la fundamentación teórica de la disciplina. La investigación de corte terminológico se hace vital para entender una disciplina como la archivística, que se encuentra en constante cambio, y nos ayuda mucho a entender las prácticas y los usos locales en cada contexto geográfico, para entender cómo se ha desarrollado la disciplina en estos lugares en particular. En la formación de los términos se ha observado la predominancia de los términos compuestos, como les decía ahora. La procedencia de los términos se da por préstamos lingüísticos o por neología. La búsqueda de los equivalentes en portugués y en inglés suele suponer cierta dificultad. Es un trabajo bastante interesante, pero que requiere una búsqueda muy detallada de los términos, porque no se trata solamente de traducciones literales de las denominaciones, sino que hay que buscar el uso de los términos en contextos. Por ponerles un ejemplo muy breve, el término archivo en el contexto hispanohablante o en el contexto latinoamericano corresponde a un conjunto de documentos que pueden ser documentos que están en su fase de gestión, en su fase intermedia o central, o en su fase histórica. Sin embargo, cuando hablamos del término archives en inglés, estamos hablando de lo que para nosotros es archivos históricos. Entonces no podemos hacer traducciones literales tan a la ligera, sino que hay que entender muy bien el contexto y el uso de esos términos en esos otros idiomas. Y otro ejemplo breve es el uso, por ejemplo, de la medición de los archivos. En nuestro contexto latinoamericano usamos metro lineal, pero no podemos traducirlo literalmente al inglés, porque el metro lineal no se usa para medir los archivos, por ejemplo, en Estados Unidos, sino que se usa el pie. Entonces, ahí hay que entender un poco esos contextos. Y finalmente, la terminología en archivística en Colombia se encuentra bastante desarrollada. Sin embargo, está en fase de consolidación. Tenemos pocos recursos terminológicos. Sabemos que contamos con un glosario del Archivo General de la Nación que no ha sido actualizado hace algún tiempo, y que se cuentan con investigaciones en universidades sobre temas terminológicos. Sin embargo, tenemos que hacer más recursos como estos que nos ayuden a entender los usos y los términos que usamos en nuestro contexto, y que ayuden a los estudiantes y a la comunidad académica y profesional a entenderlos y a usarlos adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. La terminología definitivamente es un área muy importante para nuestras disciplinas y en la que tienen que confluir otras disciplinas ligadas al área lingüística, en un trabajo no solo conjunto, sino realmente interdisciplinario. Precisamente en este proyecto participa, como bien lo menciona Cristina, el profesor John Jairo, experto en esta área. Desde las ciencias de la información, desde la archivística, la bibliotecología, la terminología es un tema que debe ser continuamente estudiado a la luz de los nuevos tiempos, de los tiempos presentes y de una tradición ligada al devenir de nuestras disciplinas. Muchas gracias, Cristina, por esta importante investigación. Ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas de nuestros asistentes. En este momento tenemos alrededor de 60, 65 espectadores. Un saludo especial para Odette, quien se reporta desde Honduras. Queremos leer activamente sus opiniones, observaciones e inquietudes al respecto de las investigaciones y las implicaciones para los bibliotecólogos, para los archivistas, para los profesionales de la información, para los lingüistas, también en este caso. Pero bueno, vamos entonces a iniciar con unas preguntas clave para nuestros investigadores y paralelamente vamos a estar escuchando sus, o leyendo sus inquietudes mejor. Esta pregunta, y quiero iniciar con Juan Alberto,
en relación con el Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental en términos del impacto, es decir, ¿cuál es el impacto de este plan para el sector bibliotecario del país y cuál debe ser el aporte de los bibliotecólogos y los bibliotecarios precisamente en la implementación de dicho plan? Listo, Andrés, pues gracias. Primero, antes de responder la pregunta, quiero hacer como un paréntesis, y es que me parece súper interesante la propuesta que acaba de presentarnos la profesora María Cristina, porque dentro del mismo proceso de investigación que nosotros adelantamos, nos enfrentamos a eso, y es que desde el campo de la bibliotecología y desde el campo de lo patrimonial, el manejo de la terminología no es uniforme, y eso le genera a uno en la vida práctica ciertas dificultades. Entonces quería hacer como ese paréntesis para resaltar lo importante del trabajo que acaban de presentar pues en cabeza de la profesora María Cristina. Y atendiendo pues a la pregunta que nos plantean, pues primero que todo me parece importante marcar que no podemos hablar de un impacto ya como un hecho cumplido, sino que pues podríamos hablar de impactos esperados, porque pues el proceso del plan tuvo como su primera fase, que es toda la construcción, y ahora nos vamos por una fase que puede llegar a ser compleja, que quizá la situación de la emergencia sanitaria nos pone un panorama un poco más difícil, por decirlo así, pero bueno, la apuesta es que con la articulación, precisamente con el aporte de bibliotecarios y bibliotecólogos y pues de los diferentes actores convocados, podamos lograr pues obtener una serie de impactos. Nosotros pensaríamos, por ejemplo, pues que un impacto principal podría ser el precisamente fortalecer este vínculo entre la academia y lo gubernamental para que los procesos de investigación respalden y ayuden a la construcción de la implementación y del desarrollo de políticas públicas. Ese sería un primer impacto que yo logro identificar. También, pues, fortalecer en esa línea el vínculo entre el accionar bibliotecario, los procesos sociales y los procesos de construcción de memorias y de identidades, ya que esta es una de las también apuestas fuertes del plan, y es cómo la biblioteca, que es un actor social que ha logrado un posicionamiento importante en el país, actualmente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene presencia en casi la totalidad del territorio, son más de 1.500 bibliotecas, pues están las bibliotecas de carácter académico, todas ellas en realidad tienen pues las bibliotecas especializadas y otras unidades de información, todas ellas tienen un accionar social que es importante, y con el plan nosotros apostamos a fortalecer ese vínculo, hacerlo más palpable, más real, más fácil de identificar entre el accionar bibliotecario y la creación de memorias e identidades. También pensamos que es una oportunidad para terminar de posicionar en la agenda pública y gubernamental a las bibliotecas y a otras unidades de información como entidades encargadas de los procesos de gestión del patrimonio, como custodias del patrimonio, como creadoras del patrimonio, porque también somos, partimos de la idea de que el patrimonio es una construcción constante, es algo que se construye con base en el pasado, desde el presente, pero hacia el futuro. Es lo que nos va a definir en últimas como país, como nación, como región. Entonces, ese posicionamiento en la agenda pública de la biblioteca es también uno de los impactos que nosotros esperamos se pueda obtener. También esperamos poder avanzar en la formación y capacitación de los bibliotecólogos, pues desde la misma academia, desde las entidades como la Escuela Interamericana, la Salle, la Javeriana y otras instituciones de educación superior, pues se empiece también a pensarse la importancia de lo patrimonial en el accionar de los bibliotecólogos y los bibliotecarios. Lo nombrábamos como uno de los resultados, pero también esperamos que sea uno de los impactos el poder poner en conversación a diferentes actores que tienen que ver con estos procesos de gestión. Y yo creo que, pues, por último, el contar con un ejercicio de planeación del nivel nacional que no se centre en los procesos centralistas que muchas veces se desarrollan en Bogotá y en el mejor de los casos tienen en cuenta otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla,
Nosotros esperamos lograr un impacto a nivel también regional, incluyendo en realidad a la gran mayoría de las regiones y a nivel local, porque ese accionar de las bibliotecas municipales, del bibliotecario o el bibliotecólogo que está al frente de los procesos en los municipios es muy importante para poderse pensar en realidad en una construcción de nación. Entonces, creo que esos serían como los aportes, los impactos, y pues en esa medida también creo que he ido nombrando pues las posibilidades de aporte de no solo de la escuela, sino ya de los profesionales, pues la posibilidad de hacer prácticas de los mismos estudiantes, porque este es un proceso que está pensado a 10 años, y en esos 10 años pues nosotros lo que esperamos es la suma de esfuerzos. O sea, somos conscientes que desde la Biblioteca Nacional es imposible lograr la implementación como la queremos si actuamos solos. Por eso recurrimos a instituciones como ustedes, como la escuela, pero también, y eso lo compartimos con todo el equipo de trabajo, o sea, este es solo vínculo institucional si no convocamos a otros actores, si no logramos en realidad vincular a estudiantes, profesionales, bibliotecarios en el proceso, no vamos a lograr las metas que nos proponemos. Muchas gracias, Juan. En este momento tengo en mi mente varias preguntas, varias inquietudes. Yo quisiera que nos detallaras algo en este momento antes de pasar a las preguntas para la profesora María Cristina, porque una segunda fase del proyecto, tratándose del plan y como bien lo mencionas, es la implementación, y ese es el reto más grande para una vigencia de 10 años. ¿Cuáles son los retos de la Biblioteca Nacional, de las bibliotecas departamentales, de las bibliotecas de instituciones privadas que están ubicadas en algunas regiones, que tienen a su cargo un área de influencia regional, distrital, municipal, en la implementación del plan? Y quisiera que no te enfocaras solamente en lo presupuestal, sino en lo metodológico, en relación con el corto, el mediano y el largo plazo, como lo detallabas ahorita en la presentación. Claro que sí. Frente a este tema de lo metodológico, creo que uno de los principales retos es lograr hacer conciencia en las personas que están al frente de los procesos de la necesidad de formarse en estos procesos de gestión. O sea, sabemos que por las dinámicas de nuestro país, a veces la gente no dura, o pues se presentan muchas situaciones al interior de las bibliotecas, pero ese es uno de los retos principales, es cómo nos vamos a formar y cómo vamos a asumir estos procesos de gestión del patrimonio, porque indiscutiblemente pues tienen unos elementos técnicos que deben ser tenidos en cuenta, que pues si un ejercicio de conservación puede ser adelantado por un bibliotecario efectivamente, pero desde los planos preventivos, ya un ejercicio de restauración por ejemplo requiere de un conocimiento técnico especializado. Un proceso de descripción, de catalogación de los materiales requiere de procesos y de formación, pues en el caso ideal, pues profesional, para poder hacer los procesos como deben ser adelantados. Entonces yo creo que el principal reto estaría en eso, en ser conscientes del rol que nos impone no solo la ley, porque en el caso de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas departamentales es una obligación que tenemos por ley, sino pues también el compromiso con la sociedad que tenemos como instituciones públicas de hacer unos procesos de gestión que efectivamente den cuenta y pongan al acceso de los ciudadanos ese patrimonio. Otro reto que no está ligado a lo presupuestal, pero pues al final hay un vínculo directo, es ese posicionamiento institucional de las bibliotecas al interior de sus administraciones, ya sean departamentales o municipales, para dar visibilidad a las acciones que se vienen haciendo, dar visibilidad a las necesidades que se tienen. Porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos el apoyo político, que no tenemos el apoyo presupuestal, pero también el reto es poder nosotros dar visibilidad a esos procesos. Y creo que uno de los mayores retos, para no alargarme tanto y dar cabida a la profesora María Cristina, que tiene la Biblioteca Nacional, es poder precisamente dar cuenta de esa idea de país que se construye con los territorios, con los municipios, con los departamentos, que no es una idea de país
que está centrada en las grandes ciudades, sino que tiene en cuenta precisamente a esos ciudadanos, a esos diferentes actores que son importantes para la construcción de nuestra identidad y nuestra memoria. Entonces, creo que ese es el principal reto que tenemos como Biblioteca Nacional, y es poder llegar a esos territorios que nos forman como nación y dar cuenta de eso en el proceso de implementación del plan. Muchas gracias, Juan. Bueno, bastantes retos definitivamente. Profesora María Cristina, ahorita nos mostrabas la base de datos que contiene la terminología archivística, los términos analizados y sistematizados. Incluso dejo el link para que puedan acceder en el chat quienes nos están viendo. Yo quisiera preguntar en este momento cuál es la incidencia de esa base de datos de terminología archivística en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica e incluso en Latinoamérica. ¿Cuál es la incidencia de esa base de datos precisamente a raíz de las conclusiones que hacías de la investigación? Gracias, Andrés. Sí, yo creo que, bueno, la incidencia y el impacto que puede tener la herramienta es bastante, porque hay que partir de la idea de que en la archivística tenemos imprecisiones en las definiciones y los usos en cada región, en cada nación, en cada estado para los términos archivísticos son diferentes. Y tenemos divergencias de vocabulario al interior de la misma lengua. Esas son cosas que ya, por ejemplo, Duchesne había planteado en la década de los 80 y muchos investigadores en el área archivística lo han dicho. Delgado en España también lo ha mencionado mucho y personas que se han trabajado en la terminología archivística pues en el campo hispano como Cruz Mondez. Sin embargo, estamos en un escenario de globalización de conocimiento y eso nos ayuda, nos obliga a pensar nuestras propias terminologías y a pensarlas en relación con los otros. Entonces, un banco terminológico como esos que está pensado para el contexto colombiano nos ayuda a entender nuestros usos en los términos, poder aportarle a nuestra comunidad académica y profesional una herramienta que ayude a entender unos términos. Sin embargo, la normalización completa creo que es imposible y no podemos pretender una normalización donde todos usemos el mismo término, las mismas definiciones para todos, pero herramientas como esas nos ayudan a delimitarlos y a tener opciones a la hora de tomar esas definiciones. Hemos experimentado en las últimas décadas una explosión de diccionarios sobre todo y glosarios de archivística, por lo menos en español. Existen muchos diccionarios, tanto en España como en algunas partes de Latinoamérica, de diccionarios de archivística en español. Sin embargo, en nuestro contexto colombiano no contamos con muchas herramientas. Entonces yo creo que el impacto en nuestro contexto colombiano es interesante porque tenemos escasez de productos de este tipo y no, los que existen no están actualizados. Y el impacto a nivel latinoamericano también es porque nos podemos mirar en relación con otros lugares. Como es de acceso libre, personas de cualquier parte de Latinoamérica pueden acceder a él y pueden entender pues, los usos locales que tenemos de los términos archivísticos, porque aún como comunidad hispanohablante no usamos los mismos términos para denominar ni los mismos objetos ni los mismos procesos. Entonces yo creo que ahí también tiene un impacto interesante. Y finalmente, el tema de los equivalentes creo que le añade un valor muy importante a la herramienta. Y es que ya sea la comunidad, el usoparlante, pues Brasil y Portugal puedan también conocer los usos de los términos en español y nosotros conocer los usos de los términos en español en este idioma y lo mismo en inglés, nos ayuda a acercarnos a literatura científica en otros idiomas, a entender los usos de esos términos en sus contextos y a que salgamos un poco de nuestra localidad y entendamos también la archivística en una dimensión un poco más internacional. Muchas gracias, Cristina. Hay una pregunta que quizá puede ser recurrente para mí lo es, y precisamente lo acabas de mencionar. A partir de esa terminología archivística recopilada, sistematizada en una base de datos, ¿se podría realizar
un análisis de uso de los términos y de la relación con estos mismos términos desde otros enfoques disciplinares. Hay términos archivísticos que son tratados por otros profesionales, pero usando su propia terminología, lo que entiendo que denominas equivalencia. Por ejemplo, fichero lo usan los ingenieros informáticos y los archivistas usan expediente. Record puede ser un término también utilizado por los informáticos y los archivistas usan documento de archivo. ¿Se podría realizar ese análisis en términos de simplificar y quizá también en ganar en lenguaje interdisciplinario? Yo creo que esa pregunta nos la puede ayudar a responder mucho mejor el profesor John Jairo, que es el terminólogo y conoce muy bien el estudio de los términos en todas esas variantes. Sin embargo, quiero aclarar una cosa, y es que los equivalentes nosotros los denominamos para el uso de los términos en inglés o en portugués. Entonces, cuando hablamos de equivalentes es el término en inglés o en portugués y no el uso en otras áreas del saber. Entonces, yo quisiera darle la palabra al profesor John Jairo, que nos puede, yo creo, ayudar a responder mejor esa pregunta. Claro que sí, Cristina. Muy buenos días para todos. Efectivamente, Andrés, la lengua tiene sus mecanismos para generar las denominaciones de los conceptos de las diferentes disciplinas. Entonces, hay dos mecanismos. Uno es usar palabras que ya existen. Por ejemplo, me viene a mi mente el término virus, que originalmente pues, lo conocemos desde el ámbito de la medicina, pero que en informática también se emplea. O tenemos el caso de puente, que pareciera que es una palabra común y corriente de dominio de la mayoría de los hablantes de una lengua, pero que si la insertamos en los campos de especialidad, entonces tenemos puente con un significado particular desde la ingeniería, otro significado particular desde la odontología, otro desde la informática y así sucesivamente. Tendríamos un tercer ejemplo, ratón en biología tiene su significado. Es la misma palabra que también podemos emplear en español. Aquí en nuestro ámbito, pues la mayoría de las veces usamos mouse, pero por ejemplo en España podría usarse con mayor frecuencia la palabra ratón. El otro mecanismo es el de la neología. Entonces es crear palabras nuevas que aún no existen en la lengua para denominar esas nuevas realidades de las disciplinas, bien sea por avances, por descubrimientos o por necesidad de denominar objetos creados, inventados. Entonces, estos son los dos recursos que tiene la lengua para denominar y para crear la terminología dentro de cada ámbito de especialidad. Al que tú puntualmente te referías, era entonces el recurso de emplear palabras que ya existen en la lengua. Muchas gracias, profesor John Jairo, por esa precisión. Bueno, ya llegó la hora de cerrar. Seguramente aquí nos podríamos quedar otro rato conversando, pero debemos entonces cerrar esta tercera jornada del coloquio de investigación. A partir de lo escuchado, a partir de lo visto en sus presentaciones, hay unas rutas y unas apuestas investigativas que se deben seguir y que precisamente se deben plantear para determinar y reafirmar enfoques investigativos para nuestras disciplinas, particularmente para lo patrimonial, para lo archivístico, para lo bibliotecológico. Entonces, muchas gracias, Juan Alberto, muchas gracias, Cristina, y el agradecimiento extensivo a los investigadores de los proyectos presentados. Jimena. Profe, muchísimas gracias por la moderación de este espacio. También muchas gracias a nuestros investigadores, quienes estuvieron muy atentos tanto a exponer sus proyectos de investigación como a responder las preguntas que se les formularon el día de hoy. Bueno, queremos agradecerle a todos nuestros espectadores quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo del canal de YouTube e invitarlos a que nos acompañen de 4 a 6 el día de hoy para tener nuestra cuarta jornada y poder concluir muy bien nuestro tercer coloquio de investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Nos encontramos entonces a las 4 de la tarde por este mismo canal. Deseamos que tengan una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Sí.